Buenos días a todos. Ya está. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre, me presento, es Maximiliano Rodríguez. Yo soy docente investigador de la universidad en materia de contratación internacional desde hace ya 18 años. Soy abogado del externado, especialista en derecho financiero y bursátil del externado, con una maestría, un LLM en International Business Law de Queen Mary College University of London. El día de hoy voy a hablarles de compraventa internacional y los Incoterms, que es el tema que me han asignado para el día de hoy. Los que están en el salón tienen por ahí, roté un libro de los Incoterms, el texto de los Incoterms, para que le echen una revisada. Los que están online, tratamos que después puedan tener acceso al mismo. Funciona. Okay. Ahora sí. Bien, entonces, para ponernos en contexto, lo primero que debemos hacer es definir o tener claro cuándo estamos frente a un contrato de compraventa internacional de mercaderías. Digamos que no existe un texto legal como regla general que nos señale en qué casos particulares la compraventa es internacional. Usualmente nos referimos a la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías, Ley 518 de 1999 en el caso colombiano, para decir en su artículo primero que una compraventa internacional es aquella en la que encontramos usualmente a dos comerciantes, y aquí, como hablamos de la Convención de Viena, tendremos que considerar que es un instrumento que está diseñado o estructurado para regular las relaciones business to business, no las relaciones de consumo, ¿ok? Porque la Convención de Viena no considera la asimetría que se presenta en las relaciones de consumo. Eso no quiere decir que no existan relaciones de consumo internacionales. Si usted compra un libro, una ropa por Amazon, estando en Colombia, pues seguramente está en una compraventa internacional, solo que esa será una compraventa de consumo y estará regulada por las normas de protección al consumidor y no por la Convención de Viena, porque ese instrumento no está diseñado para regular ese tipo de relaciones. Pero el artículo primero de la Convención de Viena, cuando habla de su ámbito de aplicación, señala que una compraventa internacional, o mejor, señala que será aplicable a aquellas compraventas que sean celebradas por dos comerciantes que están ubicados en estados diferentes. Y esa es la primera regla que se utiliza usualmente para decir que la compraventa es internacional, independientemente de la nacionalidad de los comerciantes. La nacionalidad no es un criterio relevante para determinar si un contrato es o no internacional. Lo que es importante siempre será la ubicación territorial, el domicilio, el lugar permanente de negocios de cada uno de esos comerciantes. Yo puedo celebrar un contrato entre un comerciante ubicado en Bogotá, Colombia, y uno ubicado en Estados Unidos. Ambos pueden ser colombianos, pero esa compraventa será internacional por la ubicación territorial de ambos. Ese es el primer criterio que se utiliza usualmente para hacer referencia a la internacionalidad. El segundo es que, independientemente de la ubicación territorial de los comerciantes, el contrato implique el traslado de bienes o recursos de un país a otro. Yo puedo venderle café al doctor, los dos estamos ubicados en Colombia, pero en el contrato acordamos que yo le voy a entregar el café puesto DDP Colón, por ejemplo, Panamá. Allí, pues por la ubicación territorial no podríamos decir que estamos frente a un contrato internacional, porque ambos estamos ubicados en Colombia, pero el carácter internacional se lo da el hecho de que las mercancías van a pasar de un país a otro, o van a cruzar las fronteras, o van a surtir de una u otra manera trámites de exportación e importación en cada país. Y esos son los dos criterios que utilizamos regularmente
para considerar que la mercancía, perdón, que una compraventa es internacional. Existe otro criterio que tal vez el doctor Felipe Cuberos mencionó el pasado viernes, y es que el contrato es internacional en aquellos casos en los que afecta el comercio internacional. Y esto hoy por hoy es un criterio que adoptó la Corte de Casación francesa hace ya un par de décadas, pues tiene poca aplicación. Vemos que las cortes no han, como regla general, aceptado esa idea, porque es muy difícil que un único contrato pueda afectar realmente el comercio internacional de mercaderías. ¿Por qué es importante tener claro que un contrato es internacional o no? Pues obviamente porque cuando hay un contrato internacional, lo primero que va a surgir usualmente es un conflicto de normas, y eso va a dar de una u otra manera pie para que lleguemos al derecho internacional privado, entendido como aquel conjunto de normas que tiene como propósito fundamental solucionar el conflicto de normas. No sé si ustedes han visto en sus clases, hubieron derecho internacional privado en algún momento de la carrera. Usualmente los externadistas no lo vemos, para los que son externadistas, pero eso es algo que el nuevo pensum va a solucionar, porque vamos a tener una cátedra de derecho internacional privado. Pero a nivel histórico, con la historia del derecho, pues las relaciones entre personas, comerciantes o no, porque el derecho internacional privado no está limitado a los comerciantes, puede tener un elemento de internacionalidad. Y cuando hay un elemento de internacionalidad, siempre va a surgir la pregunta de cuál es la ley aplicable, cuál es la norma aplicable a esa relación. ¿Qué pasa si yo le vendo café a un comerciante que está ubicado en Japón? ¿Aplicará la ley colombiana? ¿Aplica la ley japonesa? Y ese conflicto que se presenta o que se puede presentar, porque si vamos a una corte, seguramente el japonés va a levantar la mano y va a decir, aquí aplica, en este caso aplicará el derecho japonés, y el colombiano va a querer decir, aplica el derecho colombiano. En esa situación aparece, ante esa situación aparece lo que se denomina el derecho internacional privado, que es un conjunto de normas que básicamente se dedica a analizar el conflicto de normas, no el conflicto de fondo, ¿sí? No si las mercancías son conformes o no, si llegaron tarde, si llegaron incompletas, si no se pagó. No, analizar el conflicto de normas y decidir, a través de unas fórmulas que se han desarrollado históricamente, cuál es la ley aplicable a ese contrato. Hoy por hoy, los instrumentos modernos de derecho internacional privado señalan que la ley aplicable al contrato será la ley del lugar que tenga vínculos más estrechos con el mismo, que usualmente están dados por el lugar en donde se ejecuta o se desarrolla la prestación característica, es decir, la prestación más relevante del contrato. En una compraventa usualmente es considerada como la entrega de las mercancías. En el caso colombiano, las normas que tenemos usualmente hacen referencia a la ley del lugar donde se ejecuta el contrato. El artículo 869 del Código de Comercio, por ejemplo, dice que los contratos celebrados en el exterior que se ejecutan en Colombia se regirán por la ley colombiana, lugar de ejecución. El 1328 sobre la agencia mercantil que mencionó el doctor Cuberos el pasado viernes, establece que los contratos de agencia mercantil que se ejecuten en Colombia se regirán por la ley colombiana, con una diferencia, y es que el 1328 tiene una cláusula de cierre que dice que toda estipulación en contrario se entenderá por no escrita. Y digamos que en el arbitraje internacional, el 101 de la 1563 no hace referencia a las leyes, sino que hace referencia a las normas de derecho. Pero eso es una discusión más de fondo que en este momento, por el tiempo, no alcanzamos a desarrollar. Entonces, cuando hay un contrato internacional, sea de compraventa o cualquier otro tipo contractual, usualmente la primera discusión que se va a tener es cuál será la ley aplicable a ese contrato. Y por eso, un consejo que le doy a todos mis estudiantes es: en cualquier contrato hay que pactar, cuando tenga un elemento de internacionalidad, la ley aplicable. Si usted no pacta la ley aplicable, no hizo nada, en la gran mayoría de casos. Porque pueden haber contratos de 100, 150 páginas, como los hay, contratos de franquicia, de agencia, de construcción, y al final se les olvidó poner la ley aplicable. Resulta que todo lo que pactó, después resultó no ser válido, o algo de lo que pactó, tal vez lo más relevante, resultó no ser válido en la ley aplicable que el juez decidió aplicar o que el árbitro decidió aplicar al contrato ante una controversia. Entonces es una regla de oro.
pactar la ley aplicable en un contrato internacional. Y obviamente pactar la jurisdicción o pactar el arbitraje internacional, porque con ello yo tengo certeza, porque además de tener obviamente un conflicto de normas, también puedo tener un conflicto de jurisdicciones. Si yo no pacto arbitraje, la primera discusión que se va a tener en un contrato de compraventa, que en el caso del señor con el Japón, es, oiga, ¿y ante quién demando? ¿Sí? ¿Demando ante un juez colombiano, ante un juez japonés, un tercero? Y eso todo se soluciona incorporando las reglas del contrato mismo. Bien, entonces, teniendo claro en qué casos estamos frente a un contrato internacional, pues digamos que en el ámbito de la contratación internacional hay unas complejidades que voy a mencionar porque me parece importante tenerlas claras. El entorno económico que estamos viviendo hoy por hoy, post pandemia, es un entorno cambiante, es un entorno de un alto grado de inseguridad. Y cuando hay inseguridad, lo primero que uno encuentra es que los bancos empiezan a restringir su financiación. Y cuando los bancos empiezan a restringir financiación, el comercio internacional se contrae automáticamente. ¿Por qué? Porque si los bancos no prestan, el aparato productivo no va a funcionar de manera adecuada. El comerciante no tiene capacidad para financiar todas sus operaciones, para financiar toda su actividad productiva. Y eso hace que, obviamente, en contextos como el que estamos en este momento, que no se sabe hacia dónde vamos, si vamos a tener una crisis financiera o una crisis económica o no, pues todo el mundo empieza a restringir y el tamaño del comercio empieza a restringirse significativamente. Usualmente cuando hay una crisis financiera, la consecuencia posterior es una contracción del comercio internacional o del comercio mundial en el volumen total. La recuperación que se necesitaba después de la crisis financiera del 2008 tomó por lo menos unos 8 o 9 años para volver nuevamente el comercio mundial a su tamaño normal, porque los bancos dejan de prestar por las dinámicas de riesgo. Entonces, ahí hay un entorno económico complejo. Dos, las complejidades por las que atraviesa la logística. La pandemia nos demostró que la estructura logística mundial no es la más adecuada, que tiene unas complejidades que todavía no se sabe cómo se van a resolver. Todo lo que se llamó en su momento la crisis de los contenedores, que no era en realidad una crisis de los contenedores, sino una crisis de la logística mundial, nos demostró que teníamos primero un aparato productivo casi que centralizado en la China, ¿sí? Dependemos todos de lo que hace la China, hoy todavía seguimos dependiendo, y eso hace que la logística tienda a ir hacia allá, abandonando otras regiones que se vieron muy, muy afectadas por lo que pasó con la pandemia, el caso colombiano. Nosotros sufrimos primero porque no teníamos capacidad de carga, porque todos los contenedores estaban allá en Los Ángeles o estaban en la China. Luego aquí no había contenedores para traer carga a Colombia, para recibir la carga colombiana. Y además el precio de los fletes se incrementó en un 1000%, por lo menos, en un 1000%. Eso ya obviamente se empezó a normalizar, porque ya empezó a bajar el volumen de transacciones, empezó a bajar de cierta manera el tamaño del comercio, y ya se empezó a normalizar la situación. Pero si se llega a presentar una situación similar nuevamente, no hay respuestas. Hoy por hoy no existen respuestas. Entonces ahí hay un tema importante también. La intervención del Estado es cada vez mayor en el comercio. La guerra comercial entre Estados Unidos y la China trajo unos elementos que no se estaban presentando desde hace ya algunas décadas. Estados Unidos empieza a incrementar o a imponer barreras arancelarias a los productos de la China, y eso empieza a generar unas dinámicas de mercado totalmente distintas, la guerra de los chips o de los microcircuitos que tenemos hoy por hoy, y obviamente las políticas económicas que está adelantando Estados Unidos con el propósito de incrementar su producción en Estados Unidos, en un contexto en donde los países latinoamericanos todavía no sabemos qué vamos a hacer, como es natural. Nosotros usualmente vamos 10 o 20 años atrás en la discusión. Mientras que Estados Unidos está tratando de atraer la inversión a su país para generar mayor capacidad de producción de productos que naturalmente se hacen solo en la China o en los países asiáticos, nosotros estamos pensando en los avances, ¿sí? Porque hoy en día el gobierno no tiene una política de comercio ni de atracción de la inversión clara. La diversidad normativa, los usos mercantiles y los estándares internacionales, además del conflicto de normas que uno encuentra en la compraventa, en cualquier contrato internacional,
referido particularmente a la ley aplicable, también encontramos que en el comercio internacional son decenas o centenas de usos internacionales los que uno puede encontrar. La costumbre, las prácticas mercantiles cada vez son más recurrentes, porque el Estado interviene desde la perspectiva aduanera, tributaria, ¿sí? Pero no interviene usualmente con la creación de nuevas normas o reglas que regulen la actividad de manera directa del comerciante. Luego el comerciante se sigue autorregulando, sigue creando sus propios estándares, sigue creando sus propias o desarrollando sus costumbres. Y eso hace que el entorno para un comerciante que sale de Colombia al comercio internacional sea bastante complejo. Ya veremos más adelante por qué. Porque hay que conocer los usos, hay que conocer las costumbres a nivel internacional. Ya no solo las locales. Porque el poder normativo, la fuerza normativa que esas tienen es bastante importante en el ámbito internacional. Y si hablamos de estándares internacionales, pues mucho peor la situación. ISO, que es la Organización para la Estandarización Internacional, tiene por lo menos 24.000 estándares para productos y servicios. Hoy en día, todos los productos están estandarizados. Nadie fabrica nada sin que exista un estándar para ese producto particular. Eso es uno de los grandes logros de la globalización, y es crear un orden jurídico, en la gran mayoría de casos de carácter privado, que impone unos estándares para cualquier producto o servicio, de manera que cualquier comerciante o consumidor, mejor, en cualquier parte del mundo, recibe el mismo producto o el mismo servicio. Y eso es lo que busca la estandarización. Y lo que busca la estandarización también es que cualquier comerciante pueda vender su producto a cualquier país del mundo, si cumple con el estándar internacional ampliamente reconocido. Entonces, el comerciante tiene que conocer los estándares y tiene que aplicarlos. Eso incorpora unos costos para sus transacciones, porque tiene que certificarse, tiene que adelantar unos procesos que no, muchas veces no se tienen que adelantar en el ámbito local. Y eso tiene unos costos importantes. El cumplimiento de normas imperativas es otro gran problema, particularmente cuando hablamos de medicamentos, alimentos, productos del agro o de la industria, en donde usualmente para que yo pueda llevar el producto a otro país, tengo que obtener un registro gubernamental y ese registro está atado al cumplimiento de unas normas imperativas que probablemente yo desde Colombia no conozco. No tengo que por qué conocer si no he salido a comerciar en ese otro país. Pero si yo quiero llevar mi producto a Estados Unidos, por ejemplo, si quiero llevar carne a Estados Unidos, tengo que cumplir con unos estándares fitosanitarios. Y no solo yo como planta, por ejemplo, un frigorífico, tiene que cumplir el país. Tan es así que Colombia hoy por hoy no puede exportar su carne a Estados Unidos, porque los estándares fitosanitarios ni a Europa, ni a la gran mayoría de países latinoamericanos, inclusive los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque no tenemos estándares fitosanitarios en vigor, o digamos que no aplicamos los mejores estándares fitosanitarios, y eso hace que no podamos ir a otros países. Nuestra carne la aceptan en Rusia, jodidos por la situación que estamos viviendo, porque no podemos exportar a Rusia, a países árabes donde los estándares son bajos. Entonces, lo que se está buscando en ese sector particular es que subamos los estándares y podamos exportar a otros países. Y lo mismo sucede en muchas otras industrias, en donde por la dificultad o por lo que genera cumplir con normas imperativas de otros países, pues no podemos sacar nuestros productos. El impacto de las nuevas tecnologías, allí hay unos elementos importantes para analizar. ¿Cómo vamos a desarrollar el blockchain para el comercio internacional? Eso no está desarrollado. Los smart contracts no están desarrollados todavía para el comercio internacional, porque el comercio internacional tiene o no tiene todavía un adelanto importante en materia de digitalización. La gran mayoría de transacciones que se desarrollan en el comercio internacional hoy por hoy sigue siendo en papel. ¿Por qué? Porque lograr que todos los países del mundo digitalicen su comercio y digitalicen los procesos gubernamentales es una tarea bastante compleja. Yo digo, más en un país como Colombia, en donde, por ejemplo, el año pasado el INVIMA duró mes y medio o dos meses con su página web caída porque la habían hackeado. Luego, todos los trámites que se estaban haciendo online con el INVIMA, tocó volver a hacerlos otra vez en papel durante mes y medio. ¿Puedo desarrollar el blockchain en Colombia? No, porque no tengo estabilidad del oráculo, ¿sí? Que es el que provee la información al sistema. Sí, saben qué es el oráculo, ¿no?
¿No? ¿Qué es un smart contract o un mal llamado smart contract? Es un mecanismo de ejecución instantánea de un contrato. Un smart contract no es un contrato inteligente en estricto sentido. Es un contrato que incorpora un mecanismo para que se pueda ejecutar instantáneamente sin que las partes intervengan directamente en la ejecución, ¿sí? Porque el sistema lo desarrolla automáticamente o lo ejecuta directa y automáticamente. Pero ese sistema lo desarrolla gracias a la información que le provee un oráculo, que es el que suministra la información. Es una compraventa internacional. ¿Quién es el que dice si la licencia de importación se obtuvo o no? El INVIMA, por ejemplo. Será el oráculo que le dice, mire, se obtuvo, luego pague, por ejemplo, ante la obtención de la licencia de importación. O se realizó el trámite aduanero. ¿Quién suministra la información? La DIAN. Puede proceder a pagar la mercancía ante el trámite aduanero. ¿Pero qué pasa? Pues la DIAN tiene un sistema que a mí me dicen los ingenieros, el Muisca, por ejemplo, que es algo así como un Volkswagen engallado como un Ferrari. Es decir, es un Volkswagen de esos, es un escarabajo, año 1990 y pico, que lo han venido engallando, metiéndole aditamentos y cosas, ¿sí? Pero que no aguanta estos nuevos sistemas. Entonces, la página de la DIAN se cae, por ejemplo, constantemente. No se pueden desarrollar los trámites. Entonces, si en una de esas yo tengo que informar que obtuve la licencia de importación o que se realizó el trámite de importación el 1 de junio del año 2023 y ese día se cayó la página, pues el oráculo no suministra la información, no se puede ejecutar el contrato. Entonces, podríamos encontrar frente a un caso de incumplimiento. Y vendría la discusión que ya no está contemplada en el smart contract. Luego ya hay unas complejidades importantes. La complejidad financiera de las operaciones y la disponibilidad de medios de pago y garantías internacionales. Hoy en día es fundamental tener clara la capacidad de pago de la contraparte. En aquellos casos en que es posible, puedo estar negociando con un señor en la China al que nunca he visto con anterioridad, no he conocido, no conozco. Y probablemente al que nunca le voy a ver la cara en mi vida. Y puedo estar negociando con él una gran cantidad de productos. En esos casos, pues lo que van a buscar ambas partes, porque la opinión del señor de la China va a ser la misma. Yo a ese señor en Colombia no lo conozco, nunca he celebrado negocios con él, no sé si me va a tumbar o no. Luego, usualmente se utiliza el mecanismo de cartas de crédito y garantías stand-by para las operaciones internacionales, que esto creo que se hablará más adelante cuando hablemos dentro del curso de la en la semana de Derecho Financiero. Bien. ¿En dónde encontramos compraventas? Rápidamente. Obviamente en los mercados de commodities. ¿Qué es un commodity, doctores? Materias primas. Hoy en día las materias primas a nivel internacional se negocian en mercados de valores. Chicago, Nueva York, Londres. Y en la gran mayoría se negocian en operaciones de futuro. El petróleo que yo negocio hoy es el que estoy entregando en 12, 18 meses. No es petróleo que se entrega hoy. Hoy en día yo negocio el azúcar que voy a producir con 12 meses de anticipación. Igual con el gas, con el carbón, con el ferroníquel. Eso hace que obviamente allí existan unas complejidades importantes también porque los precios en los mercados de commodities no dependen usualmente de la oferta y la demanda actual, sino de lo que se piensa que se va a consumir o se va a producir en unos meses o en unos años. Y eso en muchos casos pues genera que la especulación termine afectando los precios actuales. Entonces, el precio del trigo, por ejemplo, ha subido un 80% en los últimos 5 años. ¿Y si estamos produciendo menos trigo? Bueno, en este momento con la guerra Rusia-Ucrania, claro que sí, pero antes no. Y se especulaba demasiado y por eso los precios van subiendo. El precio del petróleo hoy es, en la gran mayoría de casos, pura especulación. Pero siempre en estos mercados, detrás de lo que se negocia en bolsa, que son operaciones de bolsa, existe una compra-venta, que es la que da lugar a que se genere el instrumento que se puede negociar.
Obviamente las compraventas puras y simples en los contratos de suministro con los suministros take or pay, en donde obviamente aplican las normas de la compraventa en función de lo que establece, si mal no recuerdo, el 980 del Código de Comercio. ¿Saben qué es un contrato take or pay? ¿No? Un take or pay es un contrato de suministro de bienes o servicios en virtud del cual quien vende se obliga a entregar, o mejor no, primero se obliga a garantizar un volumen mínimo del producto. Esa es la primera obligación. Yo le garantizo un volumen mínimo del producto. Y segundo, me obligo a entregar una cantidad determinada de ese producto a un precio take or pay. El precio take or pay usualmente es un precio inferior al precio del mercado spot. Cuando hablamos del precio spot, es el precio del día de hoy. Si yo voy a comprar hoy crudo, petróleo, y digo, necesito que me lo entreguen hoy, eso le vale una suma X. Necesito que me lo entreguen en 12 meses, eso le cuesta distinto. Necesito que me entreguen take or pay por los próximos 5 años petróleo, eso tiene un valor distinto. ¿Sí? Todas son dinámicas de mercado distintas. Y el que compra se obliga a pagar, independientemente de si usa o no el commodity o el producto que está comprando. Entonces yo me obligo a garantizarle a usted que tengo la capacidad de despacharle 100,000 barriles de crudo día y me obligo a entregarle 80,000 barriles día a un precio de $70 el barril. Y usted se obliga a pagarme los 80,000 barriles a ese precio, recíbalos o no los reciba. Puede ser que un día el señor dice, hoy no necesito petróleo. Perfecto. Igual yo le facturo. Son mecanismos, son contratos que se utilizan con el propósito de disminuir o mitigar el riesgo financiero y el riesgo que existe de falta de disponibilidad de un producto. Si yo instalo una termoeléctrica, por ejemplo, yo necesito carbón o necesito gas, sí o sí. Yo no salgo todos los días a comprar el gas a ver si encuentro gas. No, yo celebro contratos de largo plazo para garantizar mi suministro. Porque si mañana no encuentro gas, pues no puedo generar energía y no puedo cumplir mis compromisos de generación. Luego el mercado me castiga, que es lo que le está pasando, por ejemplo, a EPM con Hidroituango, que ellos participan en una subasta de energía y se comprometen a poner tantas megas. Si no las pone, las paga, me indemniza, por la razón que sea. Porque el mercado lo que está garantizando con esos contratos de largo plazo de suministro es la disposición del producto. ¿Estamos claros? Más o menos. Obviamente en los contratos de franquicia y en los contratos de leasing también tenemos algunas dinámicas de compra-venta. Bien, ¿cuándo encontramos en la compraventa normas imperativas? Obviamente en la compraventa internacional. Es importante tenerlo claro. ¿A qué nos enfrentamos? Pues vamos a tener primero unas normas fitosanitarias que establecen en otros países o en Colombia los requisitos de un producto, pero también de su empaque o de su embalaje y del etiquetado. Ahora, por ejemplo, con la comida chatarra, se exige que tenga un etiquetado particular. Si yo importo el producto, ese producto tiene que entrar al país y cumplir con esas reglas fitosanitarias, inclusive la de etiquetado. Obviamente las normas cambiarias. Cada vez que yo realizo una operación de compraventa internacional, tengo que realizar una operación de cambio. Porque las divisas, producto de esa compraventa, ya sea para recibirlas o para pagar, en el caso del comprador, tienen que transarse o tienen que canalizarse a través del mercado cambiario y tienen que registrarse las operaciones ante el Banco de la República. Yo no puedo sacar dólares y traer dólares sin informarle al Banco de la República de la operación. ¿Ok? Propiedad intelectual, obviamente, y de protección al consumidor. Son normas que tengo que cumplir sí o sí por su carácter. Las normas aduaneras,
las licencias, permisos, acreditaciones de seguridad y obviamente las normas que establecen certificaciones e inspecciones de calidad, que están muy ligadas también a las normas fitosanitarias. Y todo esto independientemente de la discusión de la ley aplicable al contrato, que eso es importante tenerlo en cuenta. Una es la ley aplicable al contrato y otra son las normas imperativas que las partes tienen que cumplir para poder ejecutar o cumplir sus obligaciones en los términos y condiciones estipulados en el contrato. Yo puedo decir que la ley aplicable al contrato es la ley colombiana, pero si el producto entra a Japón, tengo que cumplir con la norma japonesa fitosanitaria. Yo no puedo decirle a la autoridad fitosanitaria en Japón, ah, es que este contrato tiene ley aplicable Colombia. Luego no tengo que cumplir con sus normas. No. Así no es. ¿Qué contratos se derivan de la compraventa? Y aquí va un poco el tema de los cinco terms. Cuando hablamos de una compraventa internacional, pues necesariamente voy a tener un contrato de transporte celebrado por el vendedor o por el comprador. Transporte local, transporte internacional, local en el país del vendedor, local en el país del comprador. Tengo que llevar la mercancía hasta Buenaventura, Buenaventura, Rotterdam, Rotterdam, París. Contratos de operación portuaria para el manejo de la carga en puerto. Contratos de logística, obviamente. Está muy ligado también al contrato de operación portuaria, pero para el empaque, etiquetado, marcado del producto. El seguro de la mercadería cuando se contrata. No es obligatorio, pero en la gran mayoría de casos, pero necesario. Los que se derivan de los medios de pago y las garantías. Se debe contratar con el banco una carta de crédito, por ejemplo, como medio de pago. Tengo que obtener también una garantía stand-by o una carta de crédito stand-by. Y derivados financieros en aquellos casos en los que se utilizan para mitigar los efectos que puede generar un cambio en la tasa o la modificación o las variaciones en la tasa de cambio de las divisas que voy a utilizar para pagar o aquellas que voy a recibir. De derivados creo que hablaremos un poco en la semana de financiera. Las normas aplicables a la compraventa internacional. Para ir entrando un poco más en materia. La compraventa indudablemente es el contrato más importante para el mundo del comercio internacional. Y lo seguirá siendo, creo yo. No por el advenimiento de todas las nuevas tecnologías, del blockchain, los smart contracts, no quiere decir que la compraventa vaya a desaparecer, como me dijo alguien. El año pasado, el antepasado, no me acuerdo. Es que con el smart contract la compraventa desaparece. No. Tal vez el smart contract va a incorporar o la compraventa se desarrolla a través de un smart contract, pero no va a desaparecer. Pero esa importancia de una u otra manera se ha visto reflejada en la gran cantidad de intentos que se han desarrollado históricamente para armonizar o en otros casos para unificar las normas de la compraventa. Por allá en 1923, cuando se creó UNIDROA, la primera tarea que se le entregó a UNIDROA fue la de unificar las normas sobre compraventa internacional. Y UNIDROA empezó su tarea, obviamente se encontró con la Segunda Guerra Mundial y demás. Y por allá en el año de 1964 entregó las convenciones de la Haya sobre formación del contrato y aspectos sustantivos de la compraventa, dos convenciones, simpático, le dijeron unifique y entregó dos
convenciones, fracasadas al final del día porque se aprobaron por 10 y 11 estados, nunca tuvieron el efecto que se esperaba que tuvieran, y eso hizo que por 1965 se le encomendara la UNCITRAL, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la creación de un instrumento, ya no que unificara, sino que armonizara las normas de la compraventa internacional. Y ese proceso de armonización terminó en la Convención de Viena de 1980, que sí ha sido exitosa porque ha sido incorporada por 96 estados, que de una u otra manera representan en el conjunto de los estados más del 90% del comercio mundial. Pero no es un instrumento que se le aplique al 90% del comercio mundial, porque la gran mayoría de operaciones de commodities o en los contratos en los que se negocian commodities como regla general, particularmente los mineros o los petroleros, usualmente en esos contratos se incorporan cláusulas en donde se estipula que a ese contrato no le aplicarán las normas de la Convención de Viena. ¿Por qué? Porque esos contratos son desarrollados usualmente por abogados del common law que usualmente prefieren sus propios estatutos, si son ingleses, la ley de ventas inglesa de 1979, o si son americanos, su código comercial uniforme, y un instrumento como la Convención de Viena. Pero si uno quita todos los mercados de commodities, pues ya la convención no le aplica a la gran mayoría de operaciones de compraventa internacional que se desarrollan a nivel global. Pero además de esa convención, los comerciantes vienen autorregulándose desde hace ya muchas décadas. Décadas, no, siglos, porque los Incoterms tienen precedentes en el siglo XVIII. Y se vienen autorregulando porque para el siglo XVIII no existía regulación estatal sobre el riesgo, particularmente, y sobre las obligaciones que debía asumir un comerciante en el ámbito internacional. Y además, hoy por hoy, lo siguen haciendo porque cuando uno lee la Convención de Viena, encuentra que en la Convención no se establece claramente quién se obliga a realizar el transporte, no se establece claramente quién realiza los trámites de aduana para la exportación y la importación, no me dice quién debe obtener licencias, no me habla del seguro tampoco. Y pues resulta que todas esas son operaciones que son necesarias para que las mercancías lleguen a su destino final. Cuando uno lee la Convención de Viena, parece que regulará una compraventa pura y simple, sin considerar todo aquello que está detrás del negocio. Entonces, los Incoterms se vienen desarrollando desde hace ya más de 2 siglos por los comerciantes, con el propósito de determinar claramente a quién le corresponden todas esas obligaciones en materia logística de la operación. Y adicionalmente, la Convención de Viena no regula temas como la validez, como la transferencia de la propiedad de las mercancías. No regulan la responsabilidad frente a terceros por daños causados con las mercancías. Y no lo regula simplemente porque cuando negociaron la convención no hubo un acuerdo sobre esos puntos. De hecho, el éxito de la convención se debe en gran medida a que lo primero que negociaron los negociadores fue aquello que no se podía negociar, aquellos temas que iban a dejar por fuera del instrumento. Los temas de validez, mire, aquí hay unas diferencias importantes, dejémoslo afuera. No nos vamos a sentar a conciliar las diferencias entre las familias ni entre los ordenamientos. En el tema de la transferencia de la propiedad, mire, hay unas diferencias también importantes. Y ustedes las deben conocer allá de sus estudios en segundo año, estudio de derecho de bienes. Esas diferencias no las vamos a conciliar en este foro, entonces dejémoslo por fuera. Entonces, gran parte del éxito fue no haberse desgastado en temas sobre los que no pudieron llegar a un acuerdo. Y por eso esos temas quedaron por fuera. Pero además de los temas que no regula la convención, hay unos vacíos en la convención en los temas que están regulados. ¿Puedo cobrar intereses? Sí. ¿Cuáles son los intereses? ¿Lo puedo determinar en el instrumento? No.
los intereses se cobran en función de los cambios que se van dando en el mercado, como sucede en la gran mayoría de países. Es un tema, se puede cobrar intereses, pero la cantidad la va a tener que decidir por la ley local. Entonces, esos temas que no están regulados tienen unos procedimientos distintos o tienen unas normativas distintas, y aquellos sobre los cuales existen unos vacíos también tienen unas regulaciones distintas. Entonces, hoy por hoy, y además de eso, tenemos unas normas imperativas que afectan de manera significativa el cumplimiento de las obligaciones entre las partes. ¿Ok? Entonces, en mi lista, si se me olvida alguna, ustedes me corrigen. Yo tengo primero unas normas imperativas, luego unos usos y unas prácticas mercantiles, la Convención de Viena, unos principios en los que se basa la convención y una ley local. ¿Cuáles son las normas imperativas? Usualmente están referidas a la forma del contrato, y solo lo menciono por el caso de la China, en donde existe un requisito de forma, el contrato debe constar por escrito. La Convención de Viena, como regla general, incorpora en su artículo 12 el principio de libertad de forma. No requiero el documento escrito, pero la China, cuando incorporó el instrumento a su orden jurídico, hizo uso de una reserva que incorporaba el mismo. Y dijo, este contrato debe constar por escrito. Y adicionalmente, si existe una gran cantidad de normas, como ya lo hemos mencionado, que establecen los requisitos de calidad de un producto, del producto que se va a importar. Esos requisitos de calidad son relevantes en función de una discusión o la discusión acerca de la conformidad de las mercaderías. Artículo 35 y siguientes de la convención. El vendedor deberá entregar mercancías que sean conformes. Para que la mercancía se conforme, en la gran mayoría de casos, deberá cumplir con los requisitos fitosanitarios del país de destino de las mercancías. De otra manera, no se pueden importar a ese país. Y con ello, el comprador no puede satisfacer su interés. ¿Ok? Luego me refiero a los usos y las prácticas mercantiles. Y no primero a la convención, por una razón muy sencilla. La Convención de Viena es un instrumento de carácter dispositivo. Primero. Y segundo, es un instrumento que reconoce la importancia de los usos y de las prácticas mercantiles. No hace referencia a la costumbre. Incorpora el concepto de usos y prácticas, como lo hacen la gran mayoría de estatutos de derecho mercantil moderno, que abandonan, en la gran mayoría de casos, el concepto de costumbre. Entonces, primero, el artículo 6 de la convención establece el carácter dispositivo del instrumento. Las partes podrán excluir total o parcialmente la aplicación de la presente convención o limitar el alcance de sus normas, dice el artículo 6. Y esto nos sirve para el caso de los Incoterms. Cuando yo pacto Incoterms, que ya veremos cómo se pacta, estoy excluyendo tácitamente algunas de las normas de la convención. No la convención, como piensan algunos, solo algunas de las normas, las referidas a la entrega de la mercancía y la transferencia del riesgo. El resto de las normas permanecen o pueden aplicarse al contrato según corresponda. Y el segundo es el artículo 9, que establece el carácter obligatorio de los usos convencionales o de los usos normativos y de las prácticas. Las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan convenido o por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas, dice el numeral primero del artículo 9. Y de allí se abren dos conceptos, que es el de usos y el de prácticas mercantiles. Concepto de uso, la doctrina lo divide
o lo clasifica en uso convencional y uso normativo. Uso convencional es al que hace referencia el artículo noveno, numeral primero. Las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan convenido. Es decir, aquella costumbre, aquel uso que está codificado usualmente, que ha sido recopilado por una organización internacional y presentado al mercado en un instrumento, en un documento, como es el caso de los cinco terms, como es el caso de las reglas UCP 600 para las cartas de crédito, como es el caso de las reglas ISP 98 para el caso de las garantías stand-by, las reglas de York y Amberes para el transporte marítimo internacional. Son usos convencionales que unas organizaciones deciden recopilar de alguna manera para unificar la forma como se aplican a nivel internacional y lo presentan en un instrumento al que yo solo tengo que referir. Por eso cuando yo en el contrato digo que el contrato es un contrato FOB, CCI, estoy diciéndole al mercado, señor, este es un contrato que se rige por los cinco terms de la CCI, como ya veremos más adelante. Y eso desplaza, vuelve y juega, algunas de las normas de la Convención de Viena. Entrega y transferencia del riesgo únicamente. La Convención de Viena va a permanecer vigente y aplicable, a menos de que las partes la hayan excluido expresamente en el resto de temas regulados en el instrumento. Luego tenemos la Convención de Viena, entonces, que es la ley 518/1999, ya todos ustedes la deben conocer. Y el artículo séptimo de la convención establece lo que algunos llaman una cláusula general de interpretación e integración del instrumento de la Convención de Viena. El artículo séptimo básicamente establece la primacía del principio de buena fe en el comercio internacional. Dos, llama al intérprete para que en su proceso de interpretación considere el carácter internacional del instrumento. Y tres, establece que en aquellos temas que son regulados por la convención, pero en los cuales existen vacíos o lagunas, esos vacíos deberán ser llenados primero recurriendo a los principios generales en los que se basa la presente convención, y si no se encuentra allí la solución, en la ley local. Ahora, resulta que la Convención de Viena no tiene una lista taxativa de principios. No tiene un artículo que diga los principios de la convención son A, B, C, D. El único principio al que se hace referencia de manera directa es a la buena fe. Bueno, algunos dirían que ya con eso basta. Esa falencia o esa falta de un listado de los principios hizo que desde hace muchos años los tribunales de arbitraje empezaran a recurrir, soportados también por algunas opiniones de la doctrina, a los principios UNIDROA aplicables a los contratos comerciales internacionales como un instrumento para llenar los vacíos en la Convención de Viena. De hecho, los principios UNIDROA se utilizan recurrentemente, uno, para aplicarse como la norma aplicable a un contrato. Dos, se utilizan también recurrentemente para llenar los vacíos en otros instrumentos internacionales. Y tres, que es tal vez la labor más importante o el desarrollo más importante que han tenido, se han utilizado como modelo legislativo para la modernización del derecho de contratos de muchos países. Código de unificación en Argentina, por ejemplo, tomó como referencia los principios de UNIDROA. Rusia, China, Marruecos.
Francia, Alemania, el proyecto fallido que está parado en España. Todos tomaron como referencia o tomaban como referencia a los principios de UNIDROA, por lo menos en la parte de la regulación general de los contratos. Nosotros en Colombia tuvimos dos proyectos, o tenemos por ahí dos zombies, digo yo, un proyecto de modificación del Código Civil y el Código de Comercio por acá que desarrollaba la Universidad de Buenaventura, que para nada tenía en cuenta los principios de UNIDROA, bueno, era un copy-paste del proyecto argentino, literal, y el proyecto de la nacional, no voy a decir que era un copy-paste porque no lo era, pero tampoco tenía en cuenta los principios de UNIDROA. De hecho, establecía normas, el proyecto, contrarias a la Convención de Viena, que es un instrumento ya regulado en materia de internacionalidad y regulación de la compraventa. Pero bueno, digamos que afortunadamente esos proyectos no siguieron adelante. Entonces yo voy a los principios UNIDROA. La gran mayoría de tribunales arbitrales, cuando encuentran un vacío en la convención, van a los principios UNIDROA. Y si no está la solución en los principios UNIDROA, pues voy a la ley local, como última ratio. ¿Por qué? Acordémonos del carácter internacional del instrumento. Entonces, cuando yo voy a analizar un contrato de compraventa, el mensaje es, considere por lo menos estas normas. ¿Ok? Podemos tener también cruzados estándares internacionales que no aplican en virtud de normas imperativas, pero sí en virtud de un acuerdo entre las partes, o que pueden constituirse como un uso mercantil. ¿Ok? Ahora sí, al tema de hoy. Los cinco terms. ¿Qué son los cinco terms? Señora. Quería saber si me podía dar un ejemplo entre usos y prácticas. Qué pena que no expliqué. La pregunta es, o la solicitud es que dé un ejemplo entre usos y prácticas. El uso mercantil está referido a una conducta generalizada en un sector del comercio, porque hoy en día ya no hablamos de esa costumbre general, ¿sí?, que aplicaba a todos los comerciantes, sino cada comerciante o cada sector del comercio de las industrias tienen un desarrollo particular, uniforme y de amplio reconocimiento. Lo que todos desarrollamos. La práctica es aquella conducta que desarrollan dos comerciantes en una relación particular. Entonces, un uso, la aplicación de un estándar para el empaque y el embalaje, por ejemplo. Hay normas ISO que determinan cómo se debe empacar y embalar determinados productos fitosanitarios, químicos. Eso no es que usted montó en un contenedor eso y hágale. No, eso tiene un estándar internacional. Y todos los comerciantes utilizan ese estándar. Ahí hay un uso mercantil. ¿Ok? Pero resulta que yo le vendo a usted café, que también tiene unos estándares, pero yo he decidido, y usted ha aceptado, que yo ese café lo voy a empacar y lo voy siguiendo el estándar, pero tal vez mucho mejor que el estándar internacional. ¿Por qué? Porque usted es una buena cliente, ¿sí?, y yo quiero tener un detalle con mi buen cliente a garantizarlo, para que no venga otro y me lo quite. Y le entrego durante 3 años ese producto, cumpliendo con las condiciones. Se viene la crisis de la logística, el comercio ya no está tan interesante y yo tengo que empezar a reducir costos. Y en esa reducción de costos le digo no, le mando, le despacho el café con un estándar mucho menor, sin el detalle. ¿Qué me va a decir usted? Hay una práctica mercantil que habíamos desarrollado. Tácitamente usted se obligó a entregarme el producto cumpliendo con esas condiciones y yo acepto recibir ese producto cumpliendo con esas condiciones.
Esa práctica es de obligatorio cumplimiento para ambas partes. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, ¿qué son los Incoterms? Y aquí yo voy a confesar que tengo serias dudas acerca de lo que digo en todas mis clases. Porque la doctrina general, y lo repite uno como bobo, no mentiras, siempre ha dicho que son usos convencionales. Es dos formas de responder qué son los Incoterms. El abogado diría son usos convencionales. El comerciante le dirá uno son unos términos de comercio. ¿Por qué? Porque el comerciante no está en el lenguaje del abogado. Yo al juez tengo que decirle qué son los Incoterms, por ejemplo. Y no lo voy a decir, son unos términos de comercio, porque él va y busca en el Código de Comercio, en la convención, y en ninguna parte va a encontrar. Si yo le digo son unos usos convencionales, pronto dice, ah, estamos hablando del noveno de la Convención de Viena. ¿Ok? Pero son, según la doctrina, usos convencionales. Porque se desarrollan por los comerciantes y se desarrollan en la praxis del comercio, lex mercatoria. Son uniformes y de amplio reconocimiento. Y empieza uno con las dudas. Y son dudas porque, primero, resulta que desde que la CCI empezó a recopilar los Incoterms, 1936, perdieron un poquito el carácter o perdieron un poquito del desarrollo que venían realizando los comerciantes. Porque lo que hace la CCI es sentar a un grupo de expertos, desafortunadamente la gran mayoría abogados, si no todos abogados, para que los abogados decidan el texto. Y resulta que los abogados deciden el texto en la gran mayoría de veces sin consultar con el mercado. Entonces pierden un poquito el carácter de ser usos, porque ya no son una expresión de los comerciantes en estricto sentido, sino de un comité de la CCI que determina cuál es el alcance de cada uno de los términos. Entonces empieza a perder un poquito ese carácter de uso mercantil. Primer problema. Segundo problema, para decir que son usos mercantiles con toda tranquilidad y seguridad. No existe estadística de su aplicación. Así algunos querramos echar cuentos y demás, no existe gran estadística de la aplicación de los Incoterms de la CCI. ¿De términos comerciales? Sí. Se utilizan recurrentemente, pero resulta que no todos los términos que se utilizan son los de la CCI. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Más adelante lo vamos a aclarar. Entonces, por ejemplo, les echo el cuento, hay un grupo iberoamericano de Incoterms. Es compuesto por unos representantes de las cámaras de comercio de los países latinoamericanos y España, que tienen de alguna manera la delegación de la CCI. Yo hago parte de ese grupo. ¿Pero se fue la transmisión o no? Ok. Y se nos dio por hacer una encuesta para ver qué tanta gente utilizaba los Incoterms. En la Cámara de Comercio de Bogotá ya la habíamos hecho hace como 10 años. La misma encuesta. De acuerdo que en su momento en la Cámara de Comercio de Bogotá hicimos una encuesta, nos echamos 3 meses haciendo la encuesta, yo no sé por qué. La mandamos a más de 25 mil exportadores e importadores, contestaron 20. Entonces en su momento, alguien del Comité de la Cámara de Comercio de Bogotá levantó la mano y dijo, pues hay que presentar el reporte a la CCI, porque esto es un reporte importante. Yo le dije, no, ¿cómo le ocurre un reporte con 20? Sí, eso van como las encuestas de Datexco sobre la favorabilidad del presidente. Sí, el tipo va súper bien, las encuestas. ¿Sí? No, eso no funciona. Ahora, en el grupo iberoamericano hicimos la misma encuesta para todo Iberoamérica,
Contestaron 300. ¿Es eso representativo? No es representativo ni para Colombia. Pero van a, eso sí van a hacer el reporte, porque hay unos argentinos a los que no se les puede decir que no. ¿Sí? Y van a hacer el reporte y se lo van a mandar a la CCI. Y van a hacer una presentación del reporte como gran cosa. Lo que no saben es que hay una mala clase que va a levantar la mano ese día y va a decirle él, a la inglesa que maneja el tema, le va a decir, pero son 300 nomás, ¿no? No van a mencionar eso mucho, porque eso ni siquiera para llevarle a un juez y decirle, mire, es que esto es reiterado. ¿Sí? Más cuando en muchos contratos de commodities se negocia FOB, porque la gran mayoría de commodities se negocia FOB, pero abajito en la letra chiquita, el inglés pone, a este contrato no se le aplica ni la Convención de Viena, ni los cinco términos de la CCI. ¿Aplica FOB? Sí. Pero no el de la CCI. ¿Cuál? Al que ha desarrollado la jurisprudencia inglesa. Muy parecido al de la CCI, pero no es el de la CCI. O sea, camina como el de la CCI, habla como el de la CCI, come como el de la CCI, hace todo como el de la CCI, pero no es el de la CCI. Al final del día. Bien. Son unos usos convencionales, términos de comercio. Yo estoy más inclinado a decir que esto ya va hacia la figura de un estándar internacional. Un estándar como un estándar de ISO o ACTM o cualquier organización, pero no un uso convencional. Y se aplica porque las partes lo incorporan al contrato expresamente. Que sean compilados por la CCI desde 1936 y que se vienen actualizando en promedio cada 10 años. Ahora sí, dirán, este man hablando ya de Incoterms, no me ha explicado. ¿Qué hacen los Incoterms? Los Incoterms regulan la compraventa desde la perspectiva logística de la operación. Es decir, son un instrumento que determina las obligaciones del vendedor y el comprador, considerando todo aquello que se necesita para que las mercancías efectivamente lleguen a su destino final. ¿Y qué es todo lo que se necesita? Pues está en la lista de lo que determinan los Incoterms. Los Incoterms me dicen en qué momento se entrega la mercancía. Ustedes tienen por ahí el librito, ¿cierto? Sí, rotándolo para que... Pues, los Incoterms determinan en qué momento o en qué lugar se entrega la mercancía. Y aquí ustedes ven en la diapositiva y cuando la reciban, dice A2. Los Incoterms básicamente son un instrumento que viene en dos columnas. Columna A, obligaciones del vendedor. Columna B, las obligaciones del comprador. ¿Sí? Determinan en qué momento se produce la transferencia del riesgo. Son 11 términos y cada uno de ellos tiene lugar de entrega, transferencia del riesgo. Entonces, allí se modifican las normas de la Convención de Viena. O se desplazan mejor las normas de la Convención de Viena, porque no aplican para la entrega y la transferencia del riesgo. Eso me lo dicen los Incoterms. Determinan quién contrata y paga el transporte y establecen la obligación de entregar el documento de transporte. De nada sirve si yo despacho las mercancías, pero no le entrego a usted el conocimiento de embarque. ¿Ok? Y aquí hablaremos de transporte local en el país del vendedor, transporte internacional, transporte local en el país del comprador. Con una previsión. El artículo 30 y siguientes de la convención, cuando habla de la entrega de los documentos, no se refieren únicamente al documento de transporte. El artículo 30 dice que el vendedor deberá entregar las mercancías, transmitir o transferir la propiedad y entregar todos los documentos concernientes con las mismas. Luego, esta obligación de los Incoterms se complementa con aquella que está en la Convención de Viena. No es únicamente el documento de transporte. Usted tiene que entregar la licencia de importación, tiene que entregar el certificado de origen, tiene que entregar los documentos de aduana.
para que el comprador pueda efectivamente tomar posesión de las mercancías. ¿Estamos? Bien. ¿Quién contrata y paga el seguro? Con una previsión, solo en dos términos. El vendedor está obligado a contratar y pagar el, que son el término CIP, transporte y seguro pagado hasta, que es un término para cualquier modo, modos de transporte, y el término CIF, para transporte marítimo, fluvial, vías navegables interiores. Es costo seguro flete. Solo en esos dos términos, el vendedor está obligado a suministrar un contrato de seguro. En el resto de los términos, las partes deciden libremente si aseguran o no aseguran las mercancías. Simple. No es que en el resto de contratos el comprador esté obligado a contratar el seguro. No. Él decide si asegura o no su riesgo. Y el vendedor en el resto de contratos decide si asegura su riesgo o no. Claro, cada una de las partes asume un riesgo en la operación. En los cinco términos. Solo en esos dos términos es obligatorio para el vendedor. Y esto siempre lo aclaro porque por haber alguna vez un experto mexicano me dijo que es que en el resto era obligatorio para el comprador asegurar las mercancías. No, el librito no lo dice en ninguna parte. ¿Ok? Bien. ¿Qué más determinan? ¿Quién realiza los trámites de aduana? ¿Obtiene las licencias, las autorizaciones, acreditaciones de seguridad y demás, tanto para la exportación como para la importación? O los trámites en cualquier país de tránsito de las mercancías según corresponda. Adicionalmente, obviamente, incorpora la obligación de empacar y embalar las mercancías para la exportación. Y aquí los términos a partir del año 2000 dicen para la exportación cuando ello aplique, porque los Incoterms pasaron de ser un instrumento que se aplicaba única y exclusivamente a las compraventas internacionales para aplicarse también a las compraventas locales. No en todos los casos existe o necesariamente se debe dar una operación de exportación y de importación de las mercancías. ¿Ok? Los costos que debe asumir cada una de las partes, los nuevos términos en la versión del año 2020 incorporan una lista de costos, las notificaciones, y al final del día me determinan cuál es el alcance del precio del producto. Porque en función del término, el precio tiene un alcance distinto para uno y otro caso. En resumen, ¿qué son los cinco terms? Los cinco terms reflejan un contrato de compraventa de mercaderías con la prestación de servicios logísticos. ¿Ok? Eso es lo que establecen los cinco terms. Determinan quién debe asumir los servicios logísticos inherentes a la operación. ¿Cómo se pactan esos servicios logísticos? En función de la capacidad de cada una de las partes. O en función de lo que determine el mercado. Entonces, por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos, los minerales, todo el petróleo que se entrega, todo el gas que se entrega FOB, free on board, libre a bordo. El que vende se encarga de entregar el crudo en un puesto a bordo de un buque en un puerto de origen, en cualquier parte del mundo. Y cuando ustedes ven los indicadores internacionales, el WTI, el Brent y los otros cientos que existen, esos son los más famosos, pero existen una gran cantidad. Ese precio que ustedes encuentran en la bolsa es el precio de un crudo puesto a bordo de un buque en un puerto de origen. Siempre. Porque el que produce el crudo lo tiene que llevar hasta el puerto de origen. Esa es la dinámica del mercado. Esa es la exigencia del mercado. Ecopetrol tiene que sacar el crudo de Castilla y ponerlo en Coveñas. Simple. El señor de la refinería, en cualquier parte del mundo, contrata el buque o tiene su propio buque y lo pone en el puerto para que le entregue. Esa es la dinámica del mercado. En los otros casos,
Es dependiendo de la capacidad. La capacidad que yo tenga como vendedor o que tenga como comprador para poder desarrollar esos servicios logísticos. Y yo en esos casos siempre sigo el ejemplo de las señoras de Sandoná, de las artesanas de Sandoná Nariño. ¿Conocen Sandoná? No. De conocer el país un poquito. Sandoná Nariño es un pueblito que queda a las faldas del Galeras, pero al otro lado de Pasto. ¿Sí? A ellos les gusta vivir todos en las faldas del volcán. ¿Sí? Les tienen una percepción del riesgo distinta a la que podemos tener nosotros, ¿sí? En otras partes del país. ¿Mm? Les encanta el volcán. Les gusta levantarse y ver el volcán todos los días. Nada más porque es muy lindo. En Sandoná Nariño hay unas señoras que se dedican al trabajo de la paja toquilla, artesanías. Hacen sombreros, bolsos, vestidos individuales. ¿Cuánta vaina pueden? Son unas berracas. Y las conocen más por fuera del país que aquí en Colombia. La realidad es que tienen pedidos de otras partes del mundo y no tanto de Colombia. En Colombia no valoramos la artesanía, usualmente. Entonces, señores, les hacen un pedido. ¿Sí? Les digo, hace año y medio, un año, fui al pueblo y estaba todo el pueblo trabajando, como en 1000 bolsos, creo que eran 1000 bolsos, que les había pedido Silvia Cherassi a sus tiendas en Estados Unidos. Estaba todo el pueblo trabajando en eso. ¿Cómo entregan a esas señoras? Xworks. Mire, señor, ya les voy a explicar cómo funciona el Xworks. Yo le puedo entregar a usted en una cajita muy linda, muy bien empacadita, en mi taller, en Sandoná Nariño. ¿Puedo ponérselo en Miami? No. Yo nunca he celebrado un contrato de transporte internacional. Yo no sé qué es eso del seguro. Yo no sé qué es eso de los trámites de exportación. Eso le toca a usted. Yo le pongo la cajita acá, en el taller, que es su casa, y usted viene y la recoge. Y al comprador desde Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, le toca contratar un proveedor de servicios logísticos y de transporte para que vayan a Sandoná Nariño y le recojan la caja. Y el contrato dirá Xworks. ¿Puedo pactar algo distinto? No, yo no tengo capacidad para eso. ¿Sí? Yo sé hacer artesanías, nada más. En el otro lado del ejemplo está la Federación Nacional de Cafeteros, que es un monstruo logístico. Recoge un grano de café en Sandoná Nariño, porque es una zona cafetera, y lo pone en una trilladora en Japón, en Suiza o en cualquier otra parte del mundo. Porque tiene toda la cadena logística identificada y puede recoger ese grano allá, procesarlo, empacarlo, embalarlo y llevarlo a cualquier parte del mundo. Ese señor dice, yo le entrego DDP. Le pongo el café en su trilladora en Suiza. DDP, entrega con derechos pagados, que es un término donde el vendedor entrega la mercancía, asumiendo todo la operación logística para llevar a destino final. Mientras que en el otro el vendedor siempre dice, aquí le pongo la cajita, nada más. ¿Estamos? Luego es en función de la capacidad logística, y el señor de la trilladora dice, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la federación? Pues que estoy cobrando un plus por los servicios logísticos que estoy prestando. ¿Sí? El producto cuesta 2 pesos, puesto en Sandoná, cuesta 2,80 o 3, puesto en Suiza. Ah, si a usted no le gusta el 2,80, no importa, le entrego el café en Sandoná. Va, recójalo. ¿Sí? Y encárguese de transitar por las hermosas vías colombianas. ¿Sí? saque esa carga ya de Nariño con la carretera, con la doble calzada autopista que tienen allá. ¿Sí? Entonces el tipo dice, no, yo cómo voy a meter allá, yo no conozco operadores de transporte, no sé cómo se hacen los trámites de aduana allá en Buenaventura, que eso es un mundo distinto. ¿Sí? Entonces cada uno en función de su capacidad, desde el punto de vista logístico, pacta Incoterm. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando uno llega a la asesoría con el cliente, en la gran mayoría de casos se encuentra que el cliente pacta Incoterms de manera automática y sin considerar en la gran mayoría de casos la dinámica logística y sin considerar la dinámica de costos. Si yo pacto mal Incoterms, puedo terminar perdiendo plata en la operación. Si yo me comprometo a hacer cosas que no puedo hacer o que no tengo la capacidad para hacer o que nunca he hecho, probablemente el costo va a ser mayor. Ah, yo le pongo ese equipo por allá en la selva colombiana. Uy, no, hermano. ¿Usted sí puede hacer eso? No.
Inclusive uno ve que Incoterm se pacta para contratos de arrendamiento de equipo en la industria de hidrocarburos, por ejemplo. Cuando a mí me arriendan los taladros, es normal encontrar que, que para la entrega del taladro se utilice un Incoterm. Y le dicen a uno DDP, Pozo Tal, Bichada, Meta, Casanare. Porque el que es el dueño del taladro dice, yo me encargo de transportarlo. Yo tengo la capacidad de llevarlo a cualquier parte del mundo. Y yo no me voy a arriesgar a que usted lo monte en un camión sin tener la capacidad para llevarlo a donde lo tiene que llevar. Yo se lo pongo en un helicóptero allá. Sin ningún problema. Se le cuesta un poquito más. Pero es un requerimiento para el contrato. Entonces, siempre va a haber un análisis de capacidad y de costos. Si yo no analizo eso, puedo terminar perdiendo plata. Simple. ¿Ok? ¿Qué no determinan los Incoterms? No determinan los términos y condiciones del contrato de transporte, seguro, logística y demás. Es decir, los Incoterms me dicen quién contrata y paga el transporte. ¿Regulan el contrato de transporte? No. ¿Me dicen quién contrata y seguro? ¿Regulan el contrato de seguro? No. Lo mismo con la prestación de servicios logísticos. Simplemente me dicen a quién le corresponde. Así como tampoco ofrecen regulación distinta a la que ustedes ya vieron ahí para el contrato de compraventa. Los Incoterms no regulan la formación del contrato de compraventa. Los Incoterms no determinan o no establecen criterios para determinar la conformidad de las mercancías. No establecen reglas ante el incumplimiento del contrato. Me dicen pague, ¿cómo debo pagar? No lo regulan tampoco. Por eso los Incoterms siempre van de la mano con la Convención de Viena. Y esto lo aclaro porque en la gran mayoría de casos, cuando uno ve a un experto en Incoterms, tienen idea de compraventa internacional. Saben mucho el librito. Y el librito no tiene ciencia, como ustedes lo han visto. ¿Sí? No se necesita ser ingeniero aeroespacial para entenderlo. Usted con comprarlo, tiene. Y esto lo advierto porque es que, y siempre lo digo, pena que vuelva a decir, pero siempre lo digo, hay gente que paga hasta 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos por una capacitación en Incoterms. ¿Sí? Y se van con el 20% de la historia contada. Porque no saben de compraventa. No se han leído nunca la Convención de Viena. El Incoterm me dice que tengo que entregar las mercancías. ¿Me hablan de la conformidad? No. Entonces ahí me toca irme a la Convención de Viena. Si tengo un problema de formación del contrato, ¿me lo solucionan los Incoterms? No. Me toca irme a la Convención de Viena o a las normas generales, según corresponda. No establecen el alcance de las prestaciones que deben cumplir las vendedor y comprador. No me dicen en qué momento se transfiere la propiedad de las mercancías. No regulan lo concerniente a la validez. Y no regulan lo concerniente al incumplimiento del contrato. Aunque sí incorporan unas reglas de transferencia del riesgo para aquellos casos en los que estamos frente a una situación de cumplimiento y otras reglas de transferencia del riesgo para aquellos casos en donde estamos en una situación de incumplimiento, particularmente del comprador en el recibo de las mercancías. Ya lo veremos más adelante. ¿Existen otros términos? Sí. Y siempre es importante tenerlos en mente. Existe los RAFT, que son las definiciones de comercio o de términos de comercio que desarrolló hasta el año 1985 la Cámara de Comercio de Estados Unidos de Norteamérica, que en 1985 se adhirió a los Incoterms y dejó de actualizar sus términos. Pero aún hoy todavía se aplican. Como esto es soft law, yo al comerciante no le puedo decir, deje de aplicar eso. El comerciante sigue aplicando. ¿Por qué? Porque toda la vida lo ha hecho. Y están los términos del Código Comercial Uniforme de los Estados Unidos de Norteamérica, que son casi que idénticos a los RAFT. ¿Por qué es importante mencionarlos? Porque en la versión de los Incoterms de la CCI, el FOB, que es el término más utilizado a nivel mundial, Free on Board, libre a bordo, es un término esa única y exclusivamente para transporte marítimo, fluvial o vías navegables interiores.
En las versiones del RAFT y del Código Comercial Uniforme de Estados Unidos, el FOB es un término que se utiliza para cualquier modo de transporte. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque uno de vez en cuando se encuentra con un contrato FOB Bogotá. ¿Puedo aplicarlo? Sí, claro que sí. Pero con la previsión de que cuando yo digo FOB Bogotá, no estoy hablando de los cinco términos de la CCI. Estoy hablando de otro distinto. No le puedo aplicar la normatividad o las reglas de la CCI, porque las reglas de la CCI se aplica únicamente cuando la entrega de la mercancía es a bordo de un buque, no de un camión o no de un riel, en el caso del transporte ferroviario. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque se presenta, ¿sí? Están los términos comerciales de la regulación, los términos comerciales en la regulación de la compraventa marítima del Código de Comercio. Nuestro redactor del Código de Comercio en su momento fue muy no voy a decir la palabra que quería decir, pero básicamente copió y pegó los cinco términos de la versión del año 1970 en nuestro código. ¿Qué pasa? Pues que ya ha tenido cinco actualizaciones, los cinco términos de la CCI, y pues los del código se quedaron en la versión del año 1970. Pero ahí están. Si yo digo que el contrato es un contrato FOB en Colombia, FOB Barranquilla, y no digo que es un contrato CCI, el juez de pronto levanta la mano y dice, ah, ese es el FOB del Código de Comercio. Y aplico la normativa del Código de Comercio. Simple. ¿Válido? Sí. ¿Quién le manda a decir usted claramente cuál era el término que quería utilizar? Y están los términos de GAFTA, que son ingleses. No se utilizan mucho en nuestro sistema. ¿Cómo lo debo pactar los cinco términos? La sugerencia de la CCI me dice que yo debo señalar cuál es el término, FCA, Free Carrier, por ejemplo. Debo señalar cuál es el punto de entrega y el lugar de entrega. El lugar de entrega usualmente es la ciudad y el punto es el lugar exacto dentro de la ciudad o dentro del puerto en el que se va a hacer la entrega correspondiente. Entonces, si yo voy a entregar en Bogotá y en Bogotá tengo dos bodegas, una en la 170 y otra en la calle 13, lo más probable es que yo diga en cuál de las dos voy a entregar la mercancía. O en cuál de las dos quiero recibir, porque es muy distinto recibir en uno u otro. Si mi carga va hacia el norte del país, pues yo quiero recibir en la 170 y ahorrarme el trancón de 3 horas. Y el riesgo que ello incorpora, de pronto uno termina en un cráter de esos de la ciudad. ¿Sí? Entonces yo debo señalar término, punto de entrega, lugar de entrega. Debería decir Incoterms 2020 o Incoterms CCI 2020 o CCI 2020 o para muchos con inclusive decir 2020 ya es suficiente. Porque le estoy diciendo que son los cinco términos de la CCI y estoy diciendo qué año. Los señores de la CCI dicen, entran en vigor los cinco términos a partir del 1 de enero del año 2020. Esto es soft law. Esto no es que esté derogando lo que había antes. Yo puedo tener comerciantes que siguen aplicando los cinco términos del año 2000, por ejemplo. ¿Por qué? Pues quieren aplicar. Así lo han hecho toda la vida. Porque de pronto yo aplico un término que desapareció en la versión del año 2010, que desaparecieron algunos. Yo lo quiero seguir aplicando. ¿Lo puedo hacer? Perfectamente. Soflo. Y obviamente la fecha o el periodo de entrega. Cuando habla de compraventas internacionales, uno no pone fecha de entrega exacta. Yo no le digo, le voy a entregar la mercancía en el puerto de Cartagena el 1 de julio del año 2023. ¿Por qué? No tengo ni idea, usualmente, de si el buque va a estar en puerto disponible para recibir la carga en esa fecha particular. Tengo unos aproximados,
Luego voy a recibir la mercancía del 1 de julio al 10 de julio en el puerto correspondiente. Entonces el ejemplo diría FCA Free Carrier, bodega de la calle 13, punto de entrega, Bogotá, Colombia, lugar de entrega, Incoterms 2020, fecha de entrega 30 de junio del año 2000. 20, era el del ejemplo, 23. Digamos. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Qué pasa si no pacto Incoterms? ¿Qué pasa si no digo cuál es el punto de entrega? Y existen varios disponibles. En el caso de hay una bodega en la calle 13, otra en la 80 y otra en la 170. Ah, el comprador no anunció. Perfecto. El vendedor decide. Me notifican el día anterior. Su carga está disponible en la calle 170. Ah, pero yo quería recibir en la 13. No me lo informó. O no lo decidimos al momento de la celebración del contrato. Luego el vendedor decide dónde se entrega. Bien, la actual versión de los Incoterms está dividida en dos grupos. Los términos para cualquier modo o modos de transporte y los términos para el transporte marítimo, fluvial o vías navegables interiores. Esos son los dos grupos. Señor, nuevamente. La primera son las reglas para cualquier modo o modos de transporte, cualquiera, incluido el transporte marítimo, fluvial o vías navegables interiores. Y el segundo grupo, ya lo veremos, son las reglas para el transporte marítimo y fluvial, única y exclusivamente. Pues ahí en la CCIC es única y exclusivamente. El FOB, el CIF, el FAS y el CFR, ya veremos. Son términos que se utilizan única y exclusivamente para transporte marítimo y fluvial. Son 11 términos en total. En el primer grupo, vamos desde un término en donde el vendedor no tiene que hacer absolutamente nada distinto a empacar y embalar la mercancía, a un término como es el Ex Works, a un término en el que el vendedor hace absolutamente todo y entrega la mercancía en el lugar de destino, como es el DDP. Entonces, en el primer grupo tenemos Ex-Works, FCA, libre transportador o libre transportista, como ponen los españoletes, franco transportista, el CPT, que es transporte pagado hasta, el CIP, que es transporte y seguros pagado hasta, DAP, DPU, DDP. Y en el otro grupo están el FAS, que es libre al costado del buque, FOB, que es libre a bordo, CFR, que es costo y flete, y costo seguro y flete o CIF. Ya los vamos a mencionar uno por uno para que se lleven la idea. Como ustedes lo ven en el texto, son 10 columnas. La columna A representa las obligaciones del vendedor. La columna B representa las obligaciones del comprador. Punto importante. En los trámites de aduana para la exportación, hay una regla de oro. Yo se la pido que se la aprendan mis estudiantes para el examen. Ustedes me la tienen que aprender. Y es quien vende, exporta. Quien compra, importa. Simple. Si yo soy el que vendo, como regla general, debo realizar los trámites de aduana para la exportación. Si soy el que compro, como regla general, debo realizar los trámites de aduana para la importación. ¿Ok? Entonces, al japonés le vendo el café, yo realizo el trámite de aduana en Buenaventura para exportar y él tendrá que hacer su trámite en Japón para importar. Esa es la regla general. Dos excepciones que ya las mencionamos. El término Ex-Works es el único término en donde el vendedor no realiza ningún trámite de exportación. Ex-Works es en fábrica. Para el vendedor es poner la mercancía en su lugar de origen. Yo no me entiendo para nada con la DIAN. No tengo que realizar trámite de aduana, no tengo que realizar contrato ni nada.
Simplemente pongo a disposición de la mercancía, del comprador la mercancía. Y él se encarga del trámite de exportación y de importación. Entonces, toda la carga está en el comprador. Esa es la primera excepción. La segunda excepción es el DDP. En el DDP, el vendedor realiza trámite de aduana tanto para la exportación como para la importación. Entonces, yo tengo que pasar a aduana en Colombia y realizar la aduana en Japón y entregarle listo para ser descargado en la tienda o en la bodega en Japón. Entonces, regla general, quien vende export, quien compra import, las excepciones Ex-Works y DDP. Bien. Estos son los cuadritos explicativos de las SI que son geniales por una razón. Yo creo que los hacen los mismos abogados que están en el comité que desarrollan los cinco términos. Entonces no sirve para un carajo. Pero ahí están. En la presentación los tendrán. Créanme que no sirven. Bien, vamos paso por paso. El Ex-Works. En fábrica. Ex-Works es un término en virtud del cual el vendedor se obliga a entregar una mercancía debidamente empacada, embalada para la exportación cuando ello aplique. ¿Ese es el de quién? ¿De dónde lo sacó? Ah, bueno. Otro consejo. No le pongan cuidado a ninguna de las tablas que se encuentran en Google. ¿Cómo es marca? De artículo les pongo el nombre de un señor, de un australiano, se llama Bob Ronay, que es un viejito de 76 años, queridísimo, es un bacán, que es un experto en logística, el tipo duró 60 años dedicado a la logística, y lo invitaron para el último comité de la CCI, para la redacción de los cinco terms. Salió peleando con todo el mundo. Y con toda razón, claro, dice, yo fui allá al comité y lo único que hizo un abogado, esos tipos no saben de logística, no tienen ni idea. Están redactando eso en función de lo que ellos creen que debe ser, cuando eso no es así. ¿Por qué se los menciono? Porque Bob Ronay, ya te ve, porque tiene un grupo de Incoterms en LinkedIn, para los que tengan LinkedIn, en donde él da sus explicaciones de cómo funciona cada término. La mejor explicación que pueden encontrar. No necesitan comprar un librito ni nada. Él tiene, la mejor explicación está allí. Y tiene un cuadrito que es bastante útil. Entonces, búsquenlo y sigan el grupo de Incoterms. Y además que tiene videos para cada uno de los términos. Y es la voz de un experto en logística y un experto que lleva 60 años, o que duró 60 años en el tema. De hecho, creo que ya se retiró y lo único que hace es darle palo a todo el mundo en LinkedIn. Si usted pone un comentario, si pone un artículo sobre Incoterms, va a encontrar sí o sí el comentario del señor. ¿Okay? No hay nadie que se libre. Entonces, el Ex-Works es un término donde el vendedor... Ah, perdón, me ibas a preguntar. Una pregunta. Una pregunta. Indirectamente con el Ex-Works, digamos en países con una normativa rigurosa y casi que agobiante en cuestión de trámites aduaneros, etcétera, ¿hace que indirectamente los comerciantes a nivel internacional se alejen o en la práctica no importa, no incide? Esa es una buena pregunta. Y es uno de los indicadores negativos para un país en materia de logística y en materia de manufactura, sobre todo. Si un país no tiene unas reglas claras y una interpretación clara de sus reglas en materia aduanera, si tiene unos trámites aduaneros extensos, como sucede en Colombia, creo que el trámite aduanero es de 5 días, mal no recuerdo, no sé en cuánto está, porque eso depende también del puerto, pues eso hace que la industria diga, yo allá no puedo ir, o mejor obtengo el producto en otro país. Si es un producto
que no es, no he dicho que es sustituible por otro productor en otro país. Claro que lo es. De hecho, cuando salía el ranking del Banco Mundial, uno de los indicadores que le pegaba muy fuerte a Colombia era el de la regulación aduanera, ¿sí? Y la manera como interpretamos esa regulación. Porque desafortunadamente aquí cada puerto, o cada, sí, cada puerto, cada oficina de aduanas en Colombia es una jurisdicción distinta. El señor de Buenaventura interpreta las normas de una manera distinta, el de Cartagena en otra, Barranquilla otra, Bogotá en otra, y el señor de la jurídica, la DIAN, aquí saca unos conceptos a los que nadie le pone cuidado. ¿Sí? Y ese es uno de los grandes problemas para los países, y es uno de los grandes problemas para el comercio en general. Colombia ha venido actualizando sus normas aduaneras en función, por ejemplo, de los acuerdos que, o de los compromisos que tiene con OECD y otras organizaciones, pero es uno de los problemas que tenemos nosotros realmente. Además de la logística y la infraestructura que tenemos, ¿no? Que de eso no voy a hablar porque nos vamos a llorar aquí todos. ¿Sí? Pero bueno, entonces en el Ex Works entrego la mercancía debidamente empacada, embalada, y la entrega se produce, esto es importante, ojo, cuando el vendedor pone a disposición del comprador la mercancía en el lugar y en la fecha acordados. Cuando llegó a recibir el comprador, o cuando llegó a recogerla, mejor, no. Es cuando se pone a disposición del comprador la mercancía. Usted me dijo que la recogía el 1 de junio del año 2023 en la planta de la calle 13. Ese día le pongo a disposición la mercancía y se entiende entregada. Si la mercancía se pierde o se deteriora con posterioridad, porque usted llegó el 5, el 6, el 7, será responsabilidad en el marco de los Incoterms del comprador, porque la mercancía ya se había entregado el primero. ¿Ok? Una anotación. Pues resulta que los Incoterms no regulan de manera alguna lo concerniente con el incumplimiento, los efectos del incumplimiento del contrato. ¿Qué pasa en ese caso particular? Pues que el vendedor pone a disposición del comprador la mercancía, el comprador no aparece a recibirla ese día. 5 días después. ¿Qué le corresponde al vendedor? ¿Dejarla? ¿Abandonarla? No, porque la Convención de Viena, en el artículo 85 y siguientes, establece el deber de conservación de las mercancías. ¿Ok? La convención me dice, señor, si usted tiene en su poder las mercancías como consecuencia del incumplimiento de la contraparte, en este caso, el comprador que no llega a recibir, usted tiene la obligación de adoptar las medidas que sean razonables, atendidas las circunstancias, para evitar su pérdida o su deterioro. Esto me sirve para demostrar que los Incoterms siempre van de la mano con la convención. ¿Ok? ¿Qué me dice también el 85? Los costos de la conservación obviamente van por cuenta de quien incumple. En este caso, el comprador. E inclusive, el vendedor podrá ejercer un derecho de retención sobre las mercancías hasta tanto no se le pague los costos en que incurrió para la conservación de las mercancías. ¿Ok? El vendedor no hace nada más en el Ex Works, al comprador le corresponde recibir la mercancía y llevarla a su destino final, realizando todos los trámites de aduana para la exportación y para la importación. Luego tenemos el término FCA, Free Carrier, libre transportista o libre transportador. Es un término que tiene dos variantes. La primera variante es aquella en la que el vendedor entrega la mercancía en el lugar de origen de la misma, la fábrica, el cultivo, la mina, el pozo. Y es un término en virtud del cual el vendedor se obliga a entregar una mercancía debidamente empacada, embalada para la exportación, entrega que se produce cuando la mercancía ha sido efectivamente cargada en el modo de transporte que ha sido suministrado por el comprador. Ustedes ven aquí el dibujito, la hermosa cajita, ya está en el camión. En el Ex Works yo le pongo la caja ahí. En el FCA, primera modalidad, yo le entrego en la misma fábrica, pero le cargo en el camión. ¿Ok? Usted pone el camión y yo le cargo en ese camión.
Y además de eso, el vendedor tiene la obligación de realizar los trámites de aduana para la exportación, siguiendo la regla general. Segunda modalidad, bueno, y el comprador pues contrata y paga el transporte desde el punto de origen hasta su punto de destino final. Realiza trámites de aduana para la importación de las mercancías. Segunda modalidad, mire, yo ya no le voy a entregar en la fábrica, en la calle 13, sino que se lo voy a entregar al aeropuerto El Dorado. Una mercancía que se transporta vía aérea. Y yo tengo unos camiones, no se preocupe que yo le pongo la carga en el aeropuerto. Entonces aquí la modalidad sería FCA, Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia, Incoterms 2020, fecha de entrega 1 de julio del año 2023. En ese caso, el vendedor se obliga a entregar la mercancía, entrega que se produce cuando la mercancía está lista para la descarga en el lugar acordado. La operación de descarga, en este caso, va por cuenta y riesgo del comprador, quien obviamente contrata a un operador logístico de transporte para el efecto. Entonces, en este modelo, en el grandioso ejemplo de la CCI, en la gráfica, ustedes ven que el camión está listo para que se descargue, no en el destino final, sino en el puerto de carga en el que se van a entregar las mercancías. Vendedor realiza los trámites de aduana para la exportación y el comprador realiza los trámites de aduana para la importación. Entonces, en esta modalidad, si el camión se carga y antes de llegar al aeropuerto se mete en uno de los huecos y da tres botes y se pierde la carga, ¿de quién es la responsabilidad? No del comprador, en el primer caso. Yo lo entregué en la planta, ¿sí? Y salió el camión a las 3 de la mañana, el tipo iba medio enguayabado, ¿sí?, para llegar al aeropuerto y se metió en un hueco de esos que hay por la avenida Boyacá. Y ahí quedó la carga. Responsabilidad del comprador. En el segundo ejemplo, pues será responsabilidad del vendedor porque no ha entregado. La entrega se produce cuando el camión llega ya a la plataforma de Avianca Cargo en El Dorado y está lista para ser descargada. El siguiente término, CPT, transporte pagado hasta. Este es de los más interesantes. Los términos C en general. Porque son términos en los que el vendedor se obliga a entregar las mercancías debidamente empacadas, embaladas para la exportación. Entrega que se produce cuando la mercancía ha sido efectivamente cargada. En el medio de transporte. En el lugar de origen. Entrega, yo le entrego en la calle 13 cuando se carga en el camión. ¿Ok? Punto importante. ¿Quién contrata y paga el transporte? El vendedor. Ya no lo contrata el comprador, lo contrata el vendedor. Pero la entrega se produce cuando cargan en el punto de origen, no cuando carga, cuando la mercancía llega al destino final. El término dirá CPT París, Incoterms CCI 2020, fecha de entrega del 1 al 5 de julio del año 2022. ¿Dice el lugar de entrega el término? No. En los términos C, CPT, CIP, CIF y CFR, me aparece en el término siempre el lugar de destino de las mercancías, hasta donde el vendedor paga el transporte. Pero la entrega se produce siempre en el punto de origen. Señor. En la calle 13, sí. Entonces yo le entrego a usted en la calle 13, poniéndola a bordo o cargándola en un camión que yo mismo he contratado. Sí. Transporte principal. Si el camión va por la calle, por la Boyacá, se mete en un hueco, ¿sí?, se pierde la carga, ¿de quién es la responsabilidad?
del comprador, la entrega ya se produjo. Ah, pero es que usted contrató el transporte. Sí, yo lo contraté. Pero cuánto, por cuenta y riesgo suyo. Además de eso, el vendedor realiza los trámites de aduana para la exportación y el comprador realiza los trámites de aduana para la importación. Yo le llevo, me obligo a entregar la mercancía en Bogotá y contrato el transporte hasta París. CPT París. La entrega se produce en Bogotá, no en París. ¿Ok? Luego tenemos el CIP, que es transporte y seguro pagado hasta. Es la misma regla, pero pago el transporte y pago el seguro. Pero es la misma regla. CIP París, Incoterms, punto de entrega será Bogotá, y contrato y pago el transporte, y contrato y pago el seguro hasta París. Igual, trámites de aduana para la exportación por cuenta del vendedor, trámite para la importación por cuenta del comprador. ¿Ok? Luego tenemos el DAP. Este ya empieza a coger forma. Porque si yo digo DAP París, es, usted me entrega en París listo para la descarga. En el lugar de entrega en París. Es decir, aquí sí el vendedor contrata y paga el transporte por su cuenta y riesgo. ¿Estamos? Entonces es un término donde el vendedor se obliga a entregar las mercancías debidamente empacadas, embaladas para la exportación, entrega que se produce cuando la mercancía está lista para la descarga en el lugar de destino señalado en el contrato. París, en la tienda que usted me diga, o en la bodega que usted me diga en París. Vendedor realiza los trámites de aduana para la exportación. Comprador realiza los trámites de aduana para la importación. ¿Qué pasa en el caso del DAP cuando el comprador no realiza de manera diligente los trámites de aduana para la importación? Es importante tenerlo en cuenta. Si el comprador no realiza de manera diligente los trámites de aduana para la importación y la mercancía dura un tiempo más o se excede del tiempo de tránsito aduanero, siendo ello responsabilidad del comprador, los cinco términos me dicen el momento de entrega de las mercancías se anticipa. Ya no será cuando la mercancía llega a su destino final, sino el momento en que se puso a disposición del comprador para la realización del tránsito aduanero o del proceso aduanero. Porque claro, si el comprador no realiza el trámite de aduana de manera diligente, el vendedor no puede entregar y se le extiende el riesgo de pérdida o deterioro de la mercancía por un hecho imputable, por un acto imputable, perdón, por una omisión del comprador. ¿Estamos? Pues en ese caso lo que me dicen los Incoterms, ya no será cuando la mercancía esté lista para la descarga ya en la bodega en París, sino cuando entró al tránsito aduanero. DPU, entrega efectivamente descargadas. Si ustedes ven el DAP, yo le entrego cargada a la mercancía. Lista para descargarse. Proceso de descarga, su responsabilidad, señor comprador. En el DPU, yo la descargo. Ustedes dirán, ¿y eso es tan relevante? Sí, claro que sí. Particularmente por la logística que se utiliza. Cuando yo utilizo DAP, usualmente lo utilizo para aquellas operaciones en las que el vendedor no tiene la logística para descargar la mercancía en el lugar de destino. Cuando se tiene esa logística, ya sea porque entrego, por ejemplo, en un puerto, le voy a entregar DPU Buenaventura. Le voy a entregar en el puerto de Buenaventura, efectivamente descargada. Ya hay un operador portuario que hace la descarga de la mercancía. El comprador no tiene que ir a descargarla del buque. Hay un operador portuario y cuando yo pago el flete, en el flete se incluyen los costos de manejo para la carga y para el descargue de la mercancía en el puerto. De hecho, este DPU en la versión del año 2010 se llamaba DAT,
entrega en terminal. Pero los genios de la CCI dijeron, no, cambiémoslo a DPU para aquellas operaciones en donde yo no entrego en un puerto, sino entrego, por ejemplo, en una infraestructura del, del vendedor, y el vendedor se encarga de descargar. Un centro de logística, por ejemplo. En esta regla, igual, exportación vendedor, importación comprador. Y luego tenemos el DDP, entrega con derechos pagados, que es un término en el que el vendedor entrega la mercancía poniéndola a disposición del comprador para su descarga en el lugar de destino final, realizando todos los trámites, celebrando todos los contratos necesarios para que esa mercancía esté en ese sitio, tanto exportación como importación. ¿Tienen ciencia los cinco términos? Digo yo que no. Luego están rápidamente las reglas para el transporte marítimo y fluvial. Entonces tenemos el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Y uno, si oye a los ingleses, usualmente lo reducen al FAS y al FOB. Ya vamos a ver por qué. El FAS es un término en virtud del cual el vendedor, el Big Wega, se obliga a entregar una mercancía debidamente empacada, embalada para la exportación. Entrega que se produce cuando la mercancía está al costado del buque, lista para ser cargada. Ustedes ven en una operación portuaria, entra el tractocamión, se parquea al costado del buque, en ese momento se entregó. Llega el señor de la grúa, levanta y carga. La operación de carga va por cuenta y riesgo del comprador. Si el operador portuario no hace su trabajo de manera adecuada, por ejemplo, levanta el contenedor, si el contenedor se desploma, ya será responsabilidad del comprador, no del vendedor. El vendedor entrega cuando la mercancía está al costado del buque. ¿Qué pasa si el buque no entra a puerto y toca llevar la mercancía mar adentro? El vendedor lo tiene que hacer, como sucedía con las barcazas que sacaban carbón de Santa Marta, perdón, que tenían que ir mar adentro porque no había calado suficiente para cargar en los puertos, no había carga directo también. Pues esas cargazas, barcazas iban mar adentro, se parqueaban al costado del buque y allí se cargaba el carbón. Si se hundía una barcaza y estuvieran en un término FAS, ¿quién era la responsabilidad? El vendedor, porque no había entregado. Luego tenemos el FOB, que es el primero de los términos. De hecho, fue el primer término codificado. La ley de conocimiento de embarque inglesa, por allá en 1853, definió el FOB. Es un término en el que el vendedor entrega las mercancías cuando las mismas han sido efectivamente cargadas en el puerto de origen, en un buque que ha sido previamente suministrado o nominado por el comprador en el puerto de origen. Yo digo FOB Cartagena, quiere decir que le va a entregar la mercancía cargada en el puerto de Cartagena. Ya no es cuando pasa a la borda del buque, como se tenía en la versión de los cinco términos del año 2000 y anteriores. Decían, señor, cuando la mercancía pasa a la borda del buque, se entenderá entregada la mercancía. Eso era ilógico desde el punto de vista jurídico, porque la operación de carga es una sola y la asume siempre el vendedor. Es que podía suceder antes del año 2000, que yo levantaba el contenedor, aunque no debería utilizarse para contenedor, pero eso es otra historia. Paso la borda del buque y se desploma el contenedor. Se pierde la mercancía. ¿De quién es la responsabilidad? ¿O de quién era la responsabilidad? Del comprador. La mercancía ya había pasado la borda del buque. ¿Eso era lógico? No. De hecho, la ley de venta inglesa en 1979 cierra esa discusión. Y lo que hace la CCI hasta el año 2000 es que incorpora una regla según la cual la mercancía se entenderá entregada cuando se carga efectivamente, cuando la operación de carga ha finalizado exitosamente. ¿Ok? CFR, costo y fleto. Y aquí entramos en lo que los ingleses muchas veces llaman el FOB con servicios adicionales. Cuando yo hablo del FOB, voy a encontrar en el término la descripción del puerto de origen, dirá FOB Cartagena CCI 2020. Cuando yo hablo del CFR,
y del CIF, como en el CPT y en el CIP, ya lo que encontrará es el puerto de destino. Entonces diré CFR Rotterdam. Y estamos hablando de un término en donde el vendedor entrega una mercancía puesta a bordo de un buque en el puerto de origen. ¿Está definido en el término? No. ¿Dónde carga? ¿En Cartagena, Santa Marta, Barranquilla? Es irrelevante. Pero usted, cuando entrega en ese puerto, en Santa Marta, Cartagena o Barranquilla, es cuando cumple con su obligación de entrega en el CFR. Y adicionalmente tiene la obligación de contratar y pagar el transporte hasta Rotterdam. Pero no asume el riesgo en ese transporte. Entonces, si el buque se hunde, ya no pasa. ¿Sí? Bueno, hace poco se prendió un buque con 300 carros. Me dolió en el alma. 300 Lamborghinis, Porsche, Ferraris. ¿Sí vieron la noticia? ¿No? Todavía me duele. No me imagino lo que habrá pensado ese pobre asegurador. Pero 300 carros. Si eso pasa, será responsabilidad del comprador. Porque el vendedor entrega cuando la mercancía se pone a bordo del buque y del puerto de origen. Ah, pero es que ahí dice CFR Rotterdam. Yo le pago el transporte hasta Rotterdam. Pero la entrega y el riesgo mío llegan hasta Cartagena. De ahí en adelante es su riesgo. ¿Ok? Pues muchas veces uno le recomienda al cliente, le dice, señor, diga CFR o CIF Rotterdam, Cartagena, puerto de origen, para que desde el contrato mismo quede claro en qué puerto le van a entregar a usted. Diferente entregar en Cartagena, entregar en Buenaventura. ¿Sí? En el invierno, por ejemplo, la vía Buenaventura, esa autopista que hay, se desborona cada vez que llueve y empiezan los problemas en el puerto. Entonces muchas veces usted puede terminar no entregando y puede alegar una eximente responsabilidad. ¿Sí? Mejor entregue en Cartagena, en donde no se presentan esos problemas, usualmente, o en Barranquilla, o en Santa Marta. La logística y la infraestructura es distinta. Y luego tenemos el CIF, costo seguro flete, que es el mismo CFR más el seguro. ¿Por qué le dicen FOB con servicios adicionales? Ah, porque es un FOB. Usted entrega en el mismo punto en que se entrega en el FOB, puesto a bordo de un buque en el puerto de origen. Y usted adicionalmente contrata y paga el transporte, CFR, contrata y paga el seguro, CIF. Pero la entrega y la transferencia del riesgo se produce en el mismo punto del FOB. ¿Estamos claros? Pues no es que, como dice Rotterdam, mi riesgo va hasta Rotterdam. No. Va hasta el punto de entrega, que es en el puerto de origen de la mercancía. ¿Ok? Anotación rápida y antes de irnos, me perdonan la demora. En el caso del FOB, particularmente, es un término que está diseñado para aquellas operaciones de carga directo de las mercancías, no para transporte de carga en contenedores. La CCI dice y recomienda, y esto lo recomiendan todos los operadores logísticos, si usted tiene carga en contenedor, no entregue FOB. Porque cuando entrega FOB, va a tener lo que yo llamo una zona gris de responsabilidad. ¿Por qué? Porque en una operación de carga en contenedor, usted le entrega el contenedor al puerto, usualmente. Un día, dos días, tres días, cinco días antes de que el buque esté a disposición para la carga. Cuando usted le entrega al puerto, usted pierde el control de la carga. ¿Sí? Usted sabe dónde está, porque hoy en día todos llevan un chip, le dice dónde está el contenedor. Pero usted no sabe si ese contenedor lo pueden fracturar, lo pueden abrir para robar la carga. No sabe si lo dejaron en un sitio en donde de pronto o lo roban, porque también sucede que se roban el contenedor, pero usted sigue respondiendo. ¿Por qué? Porque en el FOB usted responde como vendedor hasta el punto de entrega, que es cuando la mercancía está cargada en el buque. ¿Ah, es que yo le entregué al puerto? Sí, pero usted no le ha entregado al comprador. La entrega y la transferencia del riesgo se produce cuando la mercancía se carga efectivamente a bordo del buque. Luego, en esos días que está la mercancía en puerto, está su caja acá, en este patio de contenedores, usted responde, pero no tiene control. Y además usted no tiene una relación jurídica directa con el puerto. Porque quien contrata el transporte es el comprador.
y el transportador contrata la logística en puerto directamente en nombre por cuenta y riesgo del comprador. Pero usted como vendedor pierde el control y no tiene una relación jurídica directa con el puerto sobre esa caja. ¿Okay? ¿Para qué está estructurado el FOB? Para las operaciones de carga directo. Esto es la operación del puerto de Santa Marta, de carbón. Porque en la gran mayoría de minerales hidrocarburos o graneles, quien vende tiene la operación logística del puerto donde se vende. La gran mayoría de carboneras tienen su puerto o arriendan un puerto. Luego ellas tienen el control de su producto hasta el momento en que se carga efectivamente en el buque. Eso no sucede en el contenedor. Ahora, se sigue pactando FOPA de contenedores. Esa es la práctica a nivel mundial. Es esa. Pero la realidad es que no debería presentarse esta situación. ¿Estamos claros? Y finalmente, otra advertencia, esto es carga directo, ya lo verán ahí. Finalmente, son casos en los que efectivamente el contenedor no salió bien. El señor debe estar bien, no se preocupe. Finalmente, es importante tener en cuenta el Incoterm, que se pacta en función de las cartas de crédito y viceversa. Cuando vean cartas de crédito, se darán cuenta que muchas veces en las cartas de crédito se pacta un requerimiento documental que es imposible cumplir por el vendedor por el Incoterm que se pactó. Simple ejemplo. ¿Qué es una carta de crédito? Rápidamente es un instrumento en virtud del cual el banco se obliga a realizar un pago a un beneficiario contra la entrega de unos documentos que dan cuenta de que el beneficiario entregó unas mercancías en una operación de compra-venta. Entonces el banco dice, si usted me trae los documentos, yo le pago, ¿sí?, las mercancías. Es un medio de pago que se utiliza a nivel internacional. ¿Qué sucede en la práctica? Muchas veces digo, yo pacto FOB para la entrega de la mercancía FOB y en la carta de crédito se me exige un conocimiento de embarque. ¿Qué sucede en la práctica? Que en el contrato FOB, quien celebra el contrato de transporte y a quien se le emite el conocimiento de embarque es al comprador, no al vendedor. Luego el vendedor no tiene la capacidad de tener ese conocimiento de embarque para entregarle al banco y decirle pague. Pues cuando uno pacta una carta de crédito siempre tiene que tener en cuenta qué documentos puede y no puede obtener el vendedor beneficiario en la carta de crédito en función del Incoterm que ha pactado, porque en muchos casos son incompatibles ambos instrumentos, o mejor, son incompatibles las estipulaciones que se incorporan en uno y otro, no que los instrumentos sean incompatibles, sino lo que se pacta en uno y otro. Cuando yo pacto la carta de crédito siempre tengo que considerar cuál es el término acordado para que efectivamente el beneficiario pueda recibir los recursos que se deben entregar por parte de la institución financiera en la carta de crédito. ¿Preguntas, doctores? ¿No? O muy claro o muy enredado. Espero que haya sido lo primero. Muchas gracias. Nos vemos mañana.